La denominación de origen Montilla Moriles, dando un premio, ya empezamos a tener incluso ambiente de feria, estábamos diciendo. Bueno, efectivamente, ten en cuenta que lo que intentamos de alguna manera con este cata y tapas, algunos compañeros tuyos me habían dicho, esto es el sustituto o sustituta de la cata del vino, no, ni mucho menos, es un evento que se va a celebrar todos los años y que además es un homenaje a un mes que lo teníamos bastante olvidado en nuestra ciudad, que es el mes de octubre. El mes de octubre queremos que sea un referente dentro de lo que es las fiestas de Córdoba y de alguna manera nos servirá también para descongestionar el mes de mayo, ¿no? Entonces vamos a tener, yo creo que, dos meses de referencia en una ciudad como esta que se lo merece. Ya tocaba, presidente. Bueno, tocaba perfectamente. Tengo la rodilla un poco fastidiada y me he venido en un taxi. Y lógicamente los taxistas son unos magníficos termómetros de la situación económica de la ciudad y me daba un dato bastante ilustrativo y es que no había taxis suficientes para atender la cola de Renfe una mañana de un miércoles de octubre en Córdoba. Soy presidente de la Fundación Paradigma y llevamos la Torre de la Calahorra. Recibo todos los fines de semana el número de visitantes en función de dónde proceden. Y la sorpresa ha sido que tenemos casi un 30% de público norteamericano. Eso quiere decir que estamos poniendo, que los cordobeses, todos los cordobeses, estamos poniendo Córdoba en el mapa. Empezando por vosotros, los medios de comunicación, que sabéis vender lo bien que se hacen las cosas en esta ciudad. Presidente, solo me queda pedir una cosa, un brindis. Pues nada, por vosotros, por todo lo que hacéis posible, en definitiva, que esas 7.000 familias que viven de Montilla Moriles pues disfruten y disfrutan, trabajan, gracias al esfuerzo de todos, empezando por los medios de comunicación con vosotros. Muchas gracias, enhorabuena. A vosotros. Gracias.